Hoy nos encontramos aquí en esta gran nave donde Eladio tiene todos sus buenos productos seleccionados por Paco García, que es realmente la persona encargada de traer los productos de Málaga desde que salió Calma Eladio y bueno, con tus muchos otros deberes que tienes aquí en esta casa y ya que ya son unos añitos. Bueno, Paco, me alegro mucho de venir aquí hoy, justamente que la temporada está en auge y que son los productos que más se consumen en la fruta y la verdura, que por lo menos lo que más nos apetece, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros en la temporada alta ahora está en su mejor momento y bueno, donde más despliegue tenemos que hacer y más esfuerzo en todos los sentidos, ¿no? Quiero daros la enhorabuena porque recientemente también he recibido un reconocimiento más de tanto que lleváis y que bueno, que algo, como dice el refrán, algo tendrá agua cuando la bendice, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, agradecido y muy pues, afortunado de ser reconocido con este premio del Diario Sur, de los premios Agro, a la empresa bueno, con mayor trayectoria local y mayor proyección, y la verdad que estamos encantados, ¿no? Todos los premios que sean son bienvenidos, por supuesto. Que comenzaste aquí en Eladio, ¿cuál ha sido tu objetivo? ¿Se ha cumplido todo lo que tú tenías en mente o te quedan muchos otros objetivos por cumplir? Bueno, yo intento sumar a la empresa, es una empresa que ya funcionaba muy bien antes que yo llegara y sigue funcionando perfectamente bien. Es una empresa que va creciendo, va cogiendo nuevos mercados, nuevas rutas, nuevos distribuidores y la verdad que estamos encantados, ¿no?, de poder sumar a ese granito de arena, ¿no? Dentro de la parte que yo llevo de Calma, de los productores locales de la provincia de Málaga, pues bueno, el sello sigue cogiendo auge, cada vez la gente está más concienciada de gastar productos de temporada y la verdad que, bueno, pues muy bien, muy contentos, ¿no? Y luego, pues con un montón de acciones y Eladio es una empresa, bueno, que tiene muchas inquietudes, que le gusta la formación, que le gusta apoyar a los que más lo necesitan y bueno, no paramos de hacer cosas siempre pues mirando un poco hacia adelante y siendo agradecido con la gente, con los clientes, que al final son los que nos mantienen aquí los puestos a los 160 personas que estamos ya trabajando ahora mismo en temporada, ¿no? Realmente el Eladio es una garantía de salud, que sabemos que no son productos que están tratados con cosas químicas y que hoy día se lo miramos muchísimo porque vemos que muchas de las enfermedades derivan de esto. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, somos muy escrupulosos en eso. Es una empresa que está auditada continuamente por todas las normativas. Cumplimos a rajatabla absolutamente con todo y somos muy conscientes de que la alimentación sana y la salud es fundamental para todos, ¿no? Entonces nuestras cámaras, todos nuestros productos están refrigerados desde que entran hasta que sale, todos tienen su código de trazabilidad y la verdad que somos muy escrupulosos en eso porque no se puede ser de otra manera, ¿no? Nuestros clientes son unos clientes muy exigentes y nosotros tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos para poder satisfacerlos, ¿no? No paramos de invertir y en gastar recursos en mejorar sistemas, en mejorar operativa, en mejorar infraestructura y bueno, en eso estamos, ¿no? En un pleno proceso de crecimiento, pero a la vez de consolidación de esta empresa que, bueno, que la verdad que le da de comer a muchísimas familias y que está haciendo un trabajo extraordinario. Así es, bueno, vamos a hablar también de los productos de temporada, porque cada temporada hablamos de una cosa específica, pero a mí me gusta hacerlo genéricamente, porque hoy día tenemos de todo y casi todo el año, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con casi toda la fruta, la de todo el año, somos una empresa abierta al mundo, ¿no? Es una empresa, aunque es una empresa local y por supuesto que tenemos nuestro sello de producto de proximidad, pero trabajamos con todas partes del mundo, tenemos la mejor fruta en todo el año, durante todo el año, y luego, pues bueno, por supuesto que trabajamos con la temporalidad. Una de las partes que yo llevo también es un poco el asesoramiento a los restaurantes, a los chefs, porque hoy en día pues ha perdido prácticamente la temporalidad porque hay de todo, ¿no? Pero sí es verdad que cada alimento tiene una época del año en la que está en plena temporada y eso significa calidad y significa también precios más ajustados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, pues por supuesto que la temporada de verano para la fruta es quizás la mejor temporada, ¿no? Tenemos toda la fruta de hueso, bueno, que estamos rodeados desde higos, melocotones, toda la fruta, nectarinas, albaricoques, cerezas, paraguayo. Una fruta extraordinaria que ahora está en su mejor momento. Y luego la verdura, pues por supuesto la verdura de verano, ¿no? Que quizás sea una verdura, no es tan diversa como la de invierno, pero sí tenemos un producto, bueno, tenemos el rey
de la huerta, que es el tomate huevo de toro, que nosotros tenemos nuestra finca plantada más de 15.000 plantas de esta variedad y que ya llevamos en pleno rendimiento comercializando y bueno, hace poco hemos estado en Melilla promocionándolo y la verdad que es el tomate quizás sea una de las estrellas del verano, ¿no? Junto a la fruta de la sandía, el melón, la fruta de hueso, pues quizás sean las estrellas del verano. Bueno, se habla de bueno, lo que es un problema, ¿no? Que no llueve, ¿no? El agua, ¿no? ¿Ha afectado quizás este año a las cosechas? Sí, ha afectado a las cosechas, ha afectado en la cantidad de productos y por consecuencia en los precios, ¿no? Los precios, verdad que pues son complicados porque aunque al cliente final también le llega, por supuesto, pero para nosotros lo sufrimos exactamente igual. Nosotros un día pagamos la sandía a 50 céntimos y otro día la pagamos a 90, ¿no? Entonces, bueno, es complejo porque hay poca mercancía, la sequía, hay mucha gente que ha dejado de sembrar porque no puede recolectar, no tiene agua para regar y bueno, hay una merma considerable, ¿no? Pero bueno, poco a poco, esto como siempre se dice, no llueve nunca a gusto de todo, ¿no? En algunos sitios llueve, en otros no, entonces bueno, pues si aquí hay más sequía, pues trabajamos con un producto de otra zona donde tienen más agua y donde tienen más variedad de productos, ¿no? Aunque escucho que unas veces que favorece que no haya llovido tanto, la ha favorecido pues alguno de los productos, que no lo entendía yo muy bien, pero sí, por lo visto, cuando no llueve tanto, pues hay productos que son más exquisitos, ¿no? Bueno, sí, es algo más complejo, es algo más complejo, pero sí hay productos que necesitan menos agua y tal, pero al final, bueno, el agua, como el agua de la lluvia, no hay nada, ¿no? Por mucho riego que se tenga, pero el suelo necesita nutrirse del agua del cielo, que eso hace que los nutrientes broten desde todas partes del suelo y se lo aporte a la planta, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tenemos un problema de sequía importante. Para la agricultura lo está causando porque los que no tienen pozo y tal, pues los pasan muy mal, las horas de riego son cada vez mejor, peores, menores, bueno, menos cantidad y bueno, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con en todas las zonas de España y a traer verdura, intentar tener la mejor calidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces buscamos todas las zonas, tenemos un departamento de compra que es muy importante, que se dedica 100% a buscar y a seleccionar la mejor fruta de donde sea, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese aspecto pues garantizamos tener la mejor fruta todo el año. Ya lo vemos aquí en la nave, que tenéis de todo, la sandía, los melones, de todo lo mejor, y que hay mucho personal. ¿Cuánto trabajáis hoy por hoy? Pues estamos mucho, yo creo que estaremos cerca de 160 personas y bueno, y con problemas logísticos y de infraestructura, porque se nos queda, perdón, se nos queda pequeño la, sobre todo la nave esta de Marbella, la de Málaga va mejor porque es una nave nueva con muchos metros climatizados, pero esta se nos queda pequeña. Estamos dentro de un polígono que es complicado para descargar, cargar. Ten en cuenta que toda la mercancía que sale con nuestros más de 30 o 40 camiones que tenemos aquí, toda esa mercancía hay que reponerla y ese cruce de vehículos, la verdad que a veces es una auténtica locura, ¿no? Nos permite, bueno, pues algunos problemas de operatividad que nos limita el tener una infraestructura. Nuestro objetivo es el próximo año o en dos años, como mucho, pues movernos, trasladarnos a una infraestructura pues un poquito mejor que nos permita pues seguir esa inercia de crecimiento que tenemos, ¿no? Uno de los proyectos de los futuros y más reciente, porque ahora ya luego sé que hace cosas con los niños también, que hemos hecho entrevista con ellos, ya, pero me imagino ya para septiembre, octubre, proyectos así más cercanos. Bueno, ahora en verano, julio, agosto, nos dedicamos principalmente a atender a nuestros clientes, que es la parte donde se la juega todo el mundo, sobre todo la restauración, los meses más importantes, y nosotros ahora estamos concentrados en atenderlos, en que se sientan, bueno, en ayudarle lo máximo posible, en formar parte de sus equipos y que nos traten como uno más de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas actividades que hacemos paralelamente, pues ahora la paramos. En septiembre empezaremos, pues tenemos un montón de proyectos como con el Adio al Cole, tenemos concursos de cocina vegetal, tenemos, bueno, siempre estamos entretenidos con mil cosas. Al final, pues yo creo que, bueno, hay que formar y hay que dar charlas y hay que dar a conocer para que la gente sepa valorar
el patrimonio alimenticio que tenemos en nuestro entorno y en toda España, ¿no? Y la alimentación, lo importante que es, que los productos sean de calidad, que sean sanos, que estén bien tratados. Entonces, bueno, no paramos, la verdad que no paramos. Te agradezco mucho que nos hayas conseguido este ratito de entrevista, a ponernos al día de estos productos que se consumen ahora en verano, que debían de consumirse todo el año, no solamente, es verdad, que en verano es cuando nos apetece más, quizás, ¿no? Pero que todo el año, sobre todo los niños, que coman mucha fruta y verdura, que es muy sano. Es fundamental, la fruta y la verdura tiene que ser parte importantísima de nuestra dieta y, bueno, es fundamental que se apueste por eso, ¿no? Así que, y hay que empezar de pequeñito a los niños, por eso lo llamamos a los niños a la finca, para que vean como de dónde salen los tomates, de dónde salen las patatas, de dónde salen los productos, que muchos de ellos a veces no, ni se lo imaginan, ¿no? Se lo imagina que viene todo en una bolsa y al final, bueno, nuestro trabajo es un poco eso, ¿no? Formar y dar a conocer todo el proyecto, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena a ti y a todo el equipo que formáis en Ladio, que ya vemos los camiones todos los días, para arriba y para abajo, y los coches, así que realmente hacéis un trabajo maravilloso. Felicidades. Muchas gracias.